Plaza La Ceiba presenta. Vamos a avanzar con más en Poder Informativo. Me da gusto recibir en el estudio del Grupo BX a la maestra Claudia Magaña Lugo. Hola, buenos días. Es presidenta fundadora de la Asociación Civil 25 Día Naranja. Sí. También a Grisel Pérez Cornelio, es del colectivo Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria, es justamente el tema. Bienvenida también. Hola. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia vicaria para entrar en materia, para que nos puedan el contexto del término. Sí. ¿Qué es la violencia vicaria? Hola, muy buenos días. ¿Me puedo quitar tantito esto? Por supuesto. Que no puedo hablar bien. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, licenciado, por invitarnos y darnos un espacio esta mañana para hablar sobre este tema, que la verdad que para nosotras es importante estar aquí hoy, pues para como aclarar muchos puntos y hablar sobre lo que realmente significa la violencia vicaria. O sea, la violencia vicaria es un término que acuña la psicóloga clínica Sonia Bácaro en el 2012, después de 20 años de estudiar miles de mujeres que sufren violencia machista, y se da cuenta y observa que esta situación le pasa a muchísimas mujeres que sufren estas violencias. Entonces, observa este comportamiento y este patrón, entonces investiga y le da un nombre que se llama violencia vicaria. ¿Qué significa vicaria? Bueno, vicario ella lo usa como un adjetivo que significa la sustitución de las funciones de otra persona, y le pone violencia vicaria. También quiero comentar que esta situación que vivimos miles de madres mexicanas es una situación que siempre ha pasado. Lo que pasa es que no tenía un nombre como tal, ¿no? Entonces ella le da el nombre de violencia vicaria, y ella es una psicóloga clínica feminista que trabaja con miles de mujeres. Y la violencia vicaria es una violencia machista que se ejerce del hombre agresor. O sea, sí me gusta como que puntualizar muy bien esto del padre agresor u hombre agresor. No estamos hablando de todos los hombres ni estamos hablando de todos los padres. Uh-huh. Del hombre violento agresor en contra de la mujer. ¿Cómo se efectúa esta violencia? ¿Qué tipo de violencia es? ¿Física? ¿Cómo es? Fíjese que la violencia vicaria viene arrastrando muchos tipos de violencia, licenciado, porque cuando tú llegas a la violencia vicaria, que es cuando te usan a tus hijos y a tus hijas para seguir dañándonos, porque nosotras las mujeres, cuando decidimos separarnos, bueno, muchas de las mujeres decidimos separarnos y dejar a nuestra pareja, es porque sufrimos violencia física y violencia de muchos tipos, ¿no? Sabemos que existen muchas. Entonces, cuando nosotras decidimos dejar, divorciarnos, separarnos de este hombre violento, pues empiezan las amenazas, ¿no? Si tú te vas, si tú me dejas, si tú te divorcias, te voy a quitar a los hijos, te voy a dar donde más te duele. Si tú me dejas o si tú te divorcias, pues no lo vas a volver a ver. Entonces empiezan todas esas amenazas. Pero la violencia vicaria, o sea, viene acompañada atrás de violencia física, psicológica y también de violencia económica y patrimonial, porque muchas mujeres de las que sufrimos violencia vicaria a hoy en día ya tenemos muchas denuncias anteriores en contra del padre agresor por incumplimiento de la pensión alimentaria, por violencia física, por violencia patrimonial, porque a muchas mujeres que sufrimos violencia vicaria, como ya no tenemos a nuestros hijos con nosotras, nos piden desalojar la casa o nos pide hacer entrega de la casa. Entonces, la violencia vicaria es una violencia de las más crueles que existen. Por eso usamos el paliacate color negro, porque es como un luto simbólico de nosotras, las miles de madres que habemos en México, que tenemos a nuestros hijos, pero no los podemos ver, ¿no? Porque la mayoría de las madres de los hombres agresores nos hacen muchas denuncias falsas en contra de nosotras. Una de las principales es violencia por el maltrato a nuestros hijos y a nuestras hijas, por omisión de cuidado, por el mal uso de la pensión, que para empezar ni te la dan o te dan menos de la mitad de la que se supone que nos deben de dar a los hijos, porque esa pensión es para nuestros hijos, porque por derecho les corresponden. Entonces, esta violencia vicaria es pues cuando ya no nos tienen al alcance, licenciado, pues ¿qué les queda? No, pues nuestros hijos y nuestras hijas, para seguir dañándonos, ¿no? Forma parte de un todo, ¿no? De un proceso de separación. Sí. Pues sí, o sea, al momento de que nos sustraen a nuestros hijos y a nuestras hijas, es como que ya pasaste por todas esas violencias, ¿no? Que ya existen. Ahora, ayúdame a comprender. ¿Los hijos dónde quedan? Uh-huh. Planteemos desde el escenario de una separación de un matrimonio. Sí. ¿Tienen dueños? ¿O a quién debe quedarle? Porque a lo mejor el papá, me tocan a mí, ¿no?
no sé si me permite el término, o la mamá diga, me tocan a mí, pero ya se ve como un tipo de mercancía. Hay que, que mira, se establece. Aquí sí quiero yo aclarar, mira, muchas de las mamás que estamos, porque nosotras en colectiva a nivel nacional nos hemos dado la tarea de estudiar estos dos años, de informarnos, y unas colectivas compañeras de nosotras con una empresa que hace estadísticas, se juntaron para hacer estadísticas más de 2,231 mamás, y esas estadísticas arrojan unos porcentajes que yo los tengo, que enseguida se los voy a compartir. Uh-huh. Pero cuando tú te divorcias, por ejemplo, en mi caso, te divorcias y tienes que firmar a quién le corresponde la guardia y custodia, ¿no? En este caso, a mí me correspondía la guardia y custodia por decisión de ambos, donde ambos firmamos. Y aún así, como un acuerdo, okay. Y aún así me quitaron a mis hijos 340 días, ¿no? Y a ella también tiene la guardia y custodia. Cerca están. 960 días que tengo sin mis hijos, teniendo yo una guardia y custodia. Pero sin necesidad de verlo en algún momento, para nada. Para nada. Pero ahí interviene también la autoridad, un juez que determina. Ya determinó el juez las convivencias con mis hijos, uh-huh. Y más sin embargo el señor no presenta a los niños al centro de convivencia. Tengo 20 sábados sin ver la convivencia que está otorgada por el juez de primero familiar, uh-huh. Y no presenta a mis hijos. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿No se puede recurrir a otra instancia, a otra autoridad para exigir el cumplimiento de una determinación, de una de un dictamen? Pues se supone que la máxima autoridad es el juez. Ya de ahí no se puede hacer más. Pues se tendría que ver por el sexo del juez o no. O del juzgador. No, la corrupción y la omisión de la justicia no tiene que ver nada en esta parte, porque con muchos tenemos. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, si ya hay una determinación que cierto momento tiene que verlo usted cierto día y no se está ejecutando tal cual es el dictamen, podría ser, bueno, no se hace nada o no se puede aplicar una sanción por incumplimiento debido a que el juez es hombre. No correría, por ejemplo, si fuera una jueza. No, la verdad no, que no tiene que ver. No. El sexo aquí no tiene que ver. Cuando hay omisión y corrupción, la verdad que eso no corresponde tiene que más ver a corrupción. A cualquiera de los dos, exactamente. Así y es. Aplica en los mismos casos. Exacto. Así nosotras es. Hemos ido hemos solicitado apoyo a la fiscalía, al tribunal, a la Cámara de Diputados. Hemos tocado demasiadas puertas, uh-huh. Y la corrupción es tremenda. Es muy está muy corrompido todo lo que es los juzgados, fiscalía, principalmente más en la fiscalía, porque es como, por ejemplo, en la parte que, en mi caso, sí. Yo tengo antes del divorcio y después del divorcio, varias denuncias falsas que no han sido validadas en el aspecto porque no hay pruebas. En este caso, una de las violencia que sufro es la violencia del maltrato hacia mis hijos. A mí no me han probado nada. Más sin embargo, tengo tres. ¿De violencia? A mí también, y no hay ninguna prueba. A mí no me han ¿cómo le puedo decir la palabra? Comprobado nada. Ajá. Más sin embargo, yo lo denuncio a él por violencia de sustracción y retención de menores. Él está en proceso. Lo vincularon a proceso. Sin embargo, estando esa vinculación, la juez cede las convivencias con mis hijos, tampoco lo presenta. Pero a ninguna, ni a valoración psicológica. Libertad. Sí, ajá. Sí, porque pues como tal no es un delito que sea ¿cómo le puedo decir la palabra? Que amerite prisión preventiva. Que ándele, así es que sí, merite. Sí, porque ahora también hasta con eso de la pensión no ya no puede antes se determinaba de que ibas detenido preso. Ajá, pues no, cierto, y ahora no, porque tiempo. Si te meten preso, ¿cómo cumples? Así esa es la justificación que así es. Pues es que la ley es bien clara, o sea, y esa pensión alimentaria que firmas en un convenio de divorcio ante el juez es un derecho para nuestros hijos. Que no debería haber ningún documento, ¿no?, que te obligue, pues como padre, como sabes, que engendras y todo, el que son tus hijos, pues así es. Como una obligación. Hablamos de la moral, ¿no?, hace un momento. Así. O sea, debería ser algo moral, ¿no? Porque son tus hijos, no están contigo, pero bueno. O sea, un buen padre no le tienes que exigir ni estarle recordando que tus hijos necesitan pagar dinero para pagar la escuela, necesitan comer, necesitan ropa, necesitan médico, necesitan medicinas. O sea, yo creo que eso ni siquiera debería estar como que en un
un pleito legal. Sin embargo, a la mayoría de las mamás que estamos en esto de la violencia vicaria, sufriendo violencia vicaria, pues la mayoría han tenido denuncias por incumplimiento de las obligaciones, no de ahorita, no al momento que surge la violencia vicaria, sino desde antes, ¿no? Muchas denuncias por violencia física, a muchas mamás han sido intentos de feminicidio, las han golpeado, y lo peor de todo es que muchas de las madres han sido maltratadas y golpeadas en frente de sus propios hijos. Entonces, es una violencia muy cruel, donde no solamente la violencia vicaria daña a la madre, pero también hay una violencia directa en contra de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Tienen algunas cifras, sobre cómo está la situación en México? Y no sé si también tendrían del caso, de los casos en Tabasco. En Tabasco tenemos, somos de 12 a 15 mamás, porque la mayoría que nos busca, por ejemplo, el 25 Día Naranja, nos buscan una o dos mamis a la semana, pero ellas no quieren como que pertenecer porque pues tienen miedo, están enfocadas son en otras cosas, son amenazadas, entonces nos buscan como para hablar, para ver, oye, ¿ustedes cómo le han hecho? ¿Qué puedo hacer? O las canalizamos a abogadas, porque nosotras ni somos abogadas ni somos psicólogas, pero estamos en una red donde pedimos apoyo a las otras compañeras. Pero aquí en Tabasco, que tenemos así, que estamos en el grupo de CAMCAI, somos de 12 a 13 mamás, donde a la mayoría nos han denunciado por maltratar a nuestros hijos falsamente, donde nos han denunciado por omisión de cuidado, por el mal uso de la pensión alimentaria, ¿no? Entonces, pero yo tengo unas estadísticas a nivel México. Hay unas compañeras de otra colectiva que se llama, ahorita le digo, perdón, pero es que aquí tengo... que hicieron una, pagaron a una empresa la empresa se llama Altermind, para el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que hicieron un cuestionario de 2,231 madres en toda la República Mexicana, del rango de edades de 24 a 50 años. Las principales causas de 7 de cada 10 víctimas han denunciado a sus agresores son: sustracción de menor, ocultamiento, violencia doméstica, pensión alimentaria, abuso sexual, guardia y custodia, tráfico de influencia, robo, fraude y divorcio. El 80% de los casos de la víctima fueron separadas de sus hijos de una forma inesperada, con previas amenazas, sin tener contacto de los menores. El 86% de los agresores amenazan a las madres con hacerles daño a través de sus hijos. El 100% de las madres registradas sufrían violencia antes de la sustracción. El 76% de los casos registrados sufrieron amenazas de no volver a sus hijos. El 82% de las madres registradas les han negado pensión alimentaria. El 81% de las mamás han sido separadas de sus hijos e hijas y no tienen convivencia en años. Esas son unas estadísticas de unas compañeras, de una muestra de 2,231 mamás a nivel nacional. Y nosotras en CAMCAI tenemos unas estadísticas hasta diciembre del 2021, porque a cada mamita que se incluye en la colectiva, pues les pedimos que si nos pueden apoyar con estadísticas, pues para ver y sondear cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces, el 60% de las acusadas, somos acusadas de carecer aptitudes para ser madres. ¿Aquí en Tabasco? No, esta es a nivel nacional. Okay. Que también están incluidas nuestras mamitas de aquí de Tabasco. El CAMCAI es Colectivas Amorosas Madres en Contra de la Violencia Vicaria. Exacto. El 60% somos acusadas de carecer aptitudes de ser madres. El 38% somos acusadas de violencia física, el 44% de violencia psicológica, el 31% es acusadas de mantener a nuestros hijos y a hijas en un ambiente hostil, el 31% acusadas de no alimentar a nuestros hijos de manera adecuada. O sea, nos podemos pasar todo el día dándote las estadísticas de todo lo que estas encuestas arrojan, ¿no? En tantas madres, las irregularidades en procesos civiles y penales, el 70% ha notado dilación procesal, el 50% ha notado omisiones, el 58% ha notado que el violentador pasa por encima del interés superior del menor y las autoridades lo permiten. El 44% hemos notado corrupción, el 44% hemos notado resultados parciales que benefician al violentador. O sea, el 33% utilizan e instrumentan a nuestros hijos y a nuestras hijas. O sea, muchas veces dicen, no, es que esas estadísticas son inventadas o son infladas, son mentiras. O sea, esto es lo que arrojan las estadísticas. Nosotros no tenemos por qué mentir ni por qué venir a hablar sobre algo que no existe. La violencia vicaria siempre ha existido, pero no tenía nombre.
Entonces, nosotras lo que hemos hecho en estos 2 años es visibilizar la violencia vicaria, informar, estudiarnos. O sea, nosotras no venimos aquí a parar a las redes sociales, a los medios de comunicación, a hablar de algo que nosotras sabemos, que palpamos, no que inventamos, que sufrimos en carne propia, todas nosotras. Y la verdad que es muy lamentable y es muy grave que digan que la violencia vicaria no existe, y más aún que digan que la violencia contra las mujeres no existe, porque hay una contracampaña en contra de nosotras las madres que luchamos por la violencia vicaria. Y sí quisiera yo dejar bien claro que nosotras estamos luchando por recuperar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Somos madres en toda la República Mexicana que estamos luchando para que nos devuelvan a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque hay muchas irregularidades, como ya lo comenté, y no estamos peleando ni estamos en contra de todos los hombres como quieren hacer ver. Nosotras estamos luchando en contra de los hombres agresores, por eso quisiera yo puntualizar esa parte, hombres violentos y hombres agresores, porque sabemos que hay hombres y padres responsables, ¿no?, que cumplen su paternidad de manera responsable. Por eso no estamos refiriéndonos a todos los hombres como los quieren hacer ver. Entonces, por eso nos hace la infancia, importante. ¿La infancia cómo queda en medio de estas situaciones? Obviamente, ¿ha de sufrir algún tipo de daños? Sí, fíjese que para empezar, bueno, ser separada de sus madres así abruptamente, ¿no?, por de manera ilegal y por muchas otras razones, y que luego les cortan todo vínculo y toda comunicación con sus mamás, ¿no?, para poder hablar. Hay muchas mamás que tienen 5 años sin poder estar con sus hijos, hay mamás que tienen 10 años, hay mamás que ni siquiera saben dónde viven sus hijos, ni dónde están, ni cómo luce físicamente, porque se los quitaron cuando tienen 1 año y ya pasaron 4 años y no tienen ni idea ni de cómo están. Entonces, imagínense que la violencia, como dice Save the Children, no lo digo yo, lo dice una institución que se llama Save the Children a nivel mundial, que la violencia contra las mujeres no solo afecta a las mujeres, sino esta violencia contra las mujeres afecta y tiene consecuencias muy graves contra los hijos y las hijas. Entonces, esta violencia vicaria no solamente afecta a las madres, sino tiene consecuencias lamentables directamente también con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Ahora, ¿se tiene contemplado en el Código Penal federal o a nivel estatal este tipo de delitos, y qué faltaría más, una iniciativa al respecto? Fíjese que cuando nosotras nos juntamos muchas madres, porque cuando nos sucede que nos sustraen a nuestros hijos, pensamos que somos las únicas que nos pasa, ¿no? Pero nos vamos juntando y vamos haciendo una colectiva a nivel México. Y el año pasado, en junio del 2021, la diputada Ingrid Rosas Pantoja presenta, por el PRI, presenta la iniciativa sobre violencia vicaria para incluirla en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque pues para poder sancionarla, pues primero tiene que estar tipificada como otro tipo de violencia, y es lo que nosotras queremos, que se tipifique como violencia, otro tipo de violencia contra nosotras. Se presentó la iniciativa, pero como cambia de legislatura, aquí en Tabasco la volvimos a presentar en el mes de abril. ¿De este año? De este año. Pero se ha presentado en 22 estados de la República Mexicana y ha sido aprobado en 4 estados de la República: es Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Yucatán. ¿Aquí ante quién lo presentaron? La presentamos en conjunto. Las presentamos en conjunto con la diputada Laura Patricia por el partido de Morena en abril, pero ahorita están en receso, entonces, pues hasta que regresen de receso, que es el mes de septiembre. Y los otros, lo único que queremos es que, así como se tipificó el feminicidio, que también pues existió y que fue un fenómeno social el cual estudiaron de la misma manera que es la violencia vicaria, pues también queremos que se visibilice, que se acepte, porque aceptar esta otra violencia que es la violencia vicaria, pues al momento de aceptarla, pues también es una pauta para poder hacer trabajos en conjunto para erradicarla y para que no se vuelva a repetir, y que realmente también haya sanciones para estos padres agresores que realicen la sustracción y la retención de manera ilegal de nuestros hijos y nuestras hijas. Se ejerce de hombre a mujer, pero yo le pregunto, ¿puede ser ejercida de mujeres a hombres? No, la violencia vicaria, qué bueno que lo pregunta, la violencia vicaria es una violencia machista, que solamente se ejerce del hombre agresor a la mamá. ¿Y se le quita al padre el conocimiento de la paternidad? ¿Se le quita al padre? ¿Cómo que se le quita al padre? Sí, o sea, cuando se plantean este tipo de situaciones de quién le va a quedar a los hijos, digamos, ¿no?, una situación de violencia vicaria, ustedes ganan, digamos así, ¿se le quita la figura de paternidad? No. O sea, va a ser siempre su papá, ¿no? Realmente, pero lo que nosotras buscamos es que, así como hay padres responsables, ¿no?, que cumplen con la pensión, que tienen
que se divorciaron por X razones, pero que su esposa vive libre de violencia y por consiguiente sus hijos viven libres de violencia. Nosotros lo único que queremos es que los padres que realicen todos los tipos de violencia en contra de nosotras, pues también tengan sanciones. No, no son castigos, son sanciones pues que la ley tiene que realizar, como porque pues esas acciones son delitos. Y nosotros tampoco estamos peleando quitarle la paternidad ni quitarle el título de papá a todos los padres, sino simplemente que los padres agresores sean sentenciados, sean juzgados por todos los delitos que cometen, porque no solamente es la violencia vicaria, como le comentaba yo, no, sino hay un cúmulo de violencias atrás, además de la violencia institucional, ¿no? Que también nos enfrentamos todas las madres todos los días. Escuchamos madres que vienen del juzgado, no, pues es que la juez, esto es que mi abogado de oficio no me pudo atender porque tiene muchos casos. O sea, además sabemos que hay desigualdad entre los hombres y las mujeres en la economía, ¿no? Porque muchas mamás se dedicaron a ser mamás, a cuidar a sus hijos, y pues cuando te divorcias o cuando te quitan a tus hijos, te corren de tu casa, te sacan de tu casa, pues no tienes un trabajo estable, no tienes cómo pagar a un abogado. La mayoría de los hombres agresores o papás agresores, pues sí tienen poder económico para poder pagar abogados particulares, y pues todos esos procesos de desigualdad que existen entre el hombre y la mujer, pues también afectan pues todos los procesos legales de las mamás, y que pasen mucho tiempo y que no puedan ver a sus hijos, que ni siquiera puedan hablar con ellos por teléfono porque les cortan toda comunicación. Las familias de los padres agresores también se vuelven cómplices. Hay abuelas que están peleando también la custodia de los hijos, o sea, como si la mamá no existiera, ¿no? La custodia de sus hijos, de sus hijas. Ahora, falta bastante tramo para sensibilizar a los tabasqueños, a la sociedad, a las autoridades, sobre todo, porque ya presentaron esta iniciativa de nueva cuenta a través de la diputada Patricia Ábalos. Pero ¿ven ustedes algún futuro de que pueda cuando menos ir avanzando en comisiones? Pues, sí, hablando pues de términos legislativos. Sí, pues todavía vamos a esperar que regresen del receso que le llaman ellos, que es en septiembre, y por supuesto nosotras tenemos mucha fe que los legisladores y los diputados aquí en el estado de Tabasco, que sabemos que la violencia contra las mujeres es otra pandemia, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, y por eso también yo traje aquí anotadito otra cosita, porque hay personas que dicen que la violencia no tiene género y que la violencia contra las mujeres es igual que la de los hombres, y tenemos claros por medio de estadísticas de la ONU, del INEGI, del Observatorio Ciudadano, de aquí de Banabin, que es un banco nacional donde mide lo que es la violencia aquí en Tabasco. Se llama Banabin, por si lo quieren buscar, Banabin con B grande de banco. Es hasta junio del 2022 en Tabasco, los números de agresores hombres son 24,078. Los agresores mujeres, 837, hablando del tema de violencia familiar. Entonces, yo este dato lo traigo así nada más como un antecedente a la persona. Solo de enero a la junio, ¿no? Hasta junio del 2022. Entonces, este dato es importante porque hay muchas personas que dicen es que la violencia contra las mujeres no existe, la violencia no tiene género. O sea, nosotras no estamos diciendo que no existen padres que también sufren, ¿no? Una sustracción o algo, pero si nos ponemos a analizar la violencia que existe contra las mujeres y contra la de los hombres, pues hay una diferencia enorme. Una desproporción. Entonces yo por eso quise traer y compartir este dato, digo, para que como que nos queden claro, además de que existen organismos nacionales, internacionales, que protegen los derechos de las mujeres y de la infancia. O sea, ¿por qué deberían de existir tantos organismos o tantas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres? ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia, o sea, porque la violencia contra las mujeres existe. Aquí en Tabasco existe el Instituto Estatal de la Mujer, existe la ADAM, existen otras organizaciones. México ha firmado tratados internacionales para proteger los derechos y que las mujeres no sufran violencia en ninguno de los espacios, ¿no? Entonces, por eso yo sí quería traer estos datos, como para que nos quede un poco claro, y si todavía tienen alguna duda de que la violencia contra las mujeres existe, pues digo, si dense un ratito, dense la oportunidad de entrar hay muchísima información, hay muchísimos datos, hay muchísimas estadísticas desde el 2016, donde se pueden percatar de lo que ha sido la violencia contra las mujeres. Bueno, ahorita que hay estadísticas, pero pues sabemos que la violencia contra las mujeres siempre ha existido. Estaba un tanto
sociabilizada, ¿no? Pues lo normalizan, desafortunadamente, pues normalizamos la violencia que existe. Que no quiere decir que esté bien o que sea correcto. Exactamente, que no es correcto. Y fíjese que si me lo permite, me gustaría decir esto. Fíjese, cuando estamos hablando del, buscando información sobre el protocolo de feminicidio aquí en Tabasco, me quiero referir a esto, ahorita que lo lean van a saber por qué. Es el protocolo de actuación por feminicidio del gobierno del estado, del Poder Ejecutivo, Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tabasco, me parece que es del 2016, y habla sobre la clasificación de las víctimas y mujeres en situación especial de vulnerabilidad. Y cuando habla de las, los feminicidios de las niñas o adolescentes, dice: situación de violencia contra la mujer tras la separación de pareja. En estos casos, algunos victimarios deciden acabar con la vida de los hijos y de las hijas como forma de ocasionarle un daño a la madre. Estos homicidios se suelen acompañar del suicidio del agresor, porque también quiero dejar como esta información grave, que así como el feminicidio es la máxima violencia en contra de las mujeres, también la violencia vicaria tiene una violencia extrema, que es cuando algunos padres deciden asesinar a sus hijos y a sus hijas. Quizá en el escenario, digo, no te los puedo quitar, pero... Exacto, te voy a dar donde más te duele y nunca te vas a recuperar, y hay muchos casos. Entonces, por eso yo me atrevo a leer esto, porque a esta oración que vemos aquí, lo único que le falta que diga es violencia vicaria extrema. Esto es del 2016, o sea, y la violencia vicaria extrema también existe, y lo dice aquí en este prólogo de actuación, nada más que no tiene el concepto como tal. Entonces, yo digo que además de aquí que tenemos un testimonio de nuestra compañera Gris, un testimonio de su servidora, de más de 3,000 madres que estamos en una red colectiva a nivel nacional en todos los estados de la República Mexicana, que estamos batallando día tras día, no solamente contra el padre agresor, sino también contra un sistema, ¿no? Un sistema que no nos escuchan, porque el problema también de la violencia vicaria es que en los juzgados disocian lo que es un padre violento con el de los derechos del papá. Entonces, muchas veces nos dicen: ay, señora, pero es que el problema es con usted, no con sus hijos. A la golpea usted nada más, pero es buen papá. O sea, trata bien a sus hijos. Y nosotras así como, ¿por qué van a disociar esa parte? Si es fundamental, es un conjunto, ¿no? Por eso siempre decimos que ponernos los lentes violetas y la gafa violeta, y lo vamos a seguir diciendo cada vez que tengamos oportunidad, la importancia de ver la perspectiva de género en estos procesos. Porque cuando una mujer se decide divorciarse, también hay que ver cuáles son las causas, el por qué, ¿no? Le quitó a los hijos, bueno, ¿por qué le quitó a los hijos? ¿Qué está pasando? ¿Tienes denuncias en contra de ese padre? ¿Tienes denuncias previas? ¿Cuáles denuncias? Entonces, por eso es importante la perspectiva de género, para entender todo el cúmulo de violencias que te conllevan también a la violencia vicaria. Muy bien, yo quiero agradecer su tiempo, su visita, no, para hablar de esos temas y actualizar las cifras que nos presentaron el día de hoy. Sí. Agradecer a Grisel Pérez Cornelio del colectivo CAMCAI, y también a la maestra Claudia Magaña Lugo, presidenta fundadora de la Asociación Civil 25 Día Naranja, con este tema de la violencia vicaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Poder Informativo. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por invitarnos. Gracias. Buenas tardes.